38 años que vengo haciendo, como se dice, el tipo de arte acá en Isidro de Ichocán para la celebración de la Misa en honor a San Isidro Labrador. ¿Qué es lo que necesita para hacer las máscaras? En primer lugar tenemos que tener un molde de seda, de cemento, de yeso, y luego, como se dice, armarlo con yute, con tocuyo o costalillo, con una masa que precisamente viene a ser en base a harina del norte, cola, agua, y con eso prácticamente se va haciendo poco a poco, capa sobre capa, hasta llegar, como se dice, a un grosor más o menos consistente donde se pueda pagar la careta y se pueda pegar también la cornamenta. Nos inspiramos más en lo que es el aspecto agrícola acá de la zona, por eso las mascaritas tienen allí unas florcitas como adorno en la cornamenta. La cornamenta es de carnero, nosotros dejamos un cierto periodo de tiempo para que se sequen, y nuevamente con este material nosotros trabajamos para que las máscaras salgan de lo mejor. Hay una juventud entusiasta y que realmente ellos están recogiendo día a día la forma como se puede preparar estas máscaras, porque nada es eterno, y nosotros quisiéramos de que este patrimonio cultural no se pierda en el sitio de Ichocán. ¿Qué tiempo vienes danzando ya la danza de los diablos? Desde 2 años. Yo aprendí viendo a los demás. ¿Por qué te gusta bailar la danza de los diablos? Porque es una danza que todos de mi familia han bailado. Desde los 3 años. ¿Desde los 3 años? ¿Quién te enseñó a bailar? Mi hermano. ¿Tu hermano también danza? Sí. Esta fiesta es milenaria. Años que realmente no recordamos de cuándo viene esta fiesta. Los ancestros nos enseñan a vivir nuestras costumbres y seguimos siempre adelante, toda la vida. Yo trabajo en Lima, pero soy natural de Ichocán, y es una fiesta que, bueno, lo que verdaderamente queremos a nuestro pueblo, siempre estamos acá, porque nos reunimos con todos los amigos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Es una fiesta que no tiene
no tiene comparación con otros pueblos. Bueno, es lo que yo siento como ichoconero. Es un honor, siempre todos los años he participado. Toda mi familia hemos participado en este año, en este mes que se celebra el día de fiesta de San Isidro. El maíz, las coles, o sea, todo lo que es agricultura. ¿Qué significa para usted la fiesta de San Isidro? Es una fiesta tradicional, ya que tiene muchos años que se celebra en honor al patrón de la agricultura. Adornando las puertas, así es la costumbre. Es la costumbre, esta tradición hacía años de adornar nuestra puerta. Productos de la chacra, fruta, eso nomás. Para nosotros es una tradición, pues. Una tradición de siempre que no queremos que se pierda. Y adornamos la puerta y juntas también viene del campo. Hay diablos, bailan, hay concurso en la tarde. Que nos visiten para esta fiesta de mayo, que celebramos San Isidro Labrador, celebramos la fiesta de los diablos, que nos visiten ya que es una fiesta bien bonita en la que decoramos nuestras puertas, se hace la procesión de San Isidro, acompañado de las yuntas, en las tardes son las danzas de diablos, hay un concurso. Entonces los invitaría para que nos acompañen ya que es solo un fin de semana y la pasamos bien bonita. Cómo adornarlas y que conserven las costumbres de los antepasados. ¿Te gusta ayudar a adornar la puerta? Sí. ¿Qué te parece cómo está quedando? Bonito. Es una fiesta tradicional del pueblo y para el pueblo y para el mundo en general. La fiesta de San Isidro, en primer lugar, honor al santo patrón de la agricultura, ya que la población del distrito de Ichocán, en su mayoría, es de la zona rural. Ellos se confunden en esta fiesta con la gente de acá del pueblo y nosotros también hacemos lo propio, porque Ichocán es un pueblo agrícola. Lo que se pide a San Isidro siempre es la bendición, ¿no? ¿Para qué? Para que los terrenos produzcan, ¿no? Entonces todos los agricultores veneramos a este santo. Yo quisiera decirles a la población de Cajamarca, a todos nuestros paisanos y chocaneros, que visiten siempre esta fiesta, que siempre se hace después del Día de la Madre, ¿no?
sea cuando caiga la fecha, el Día de la Madre, la siguiente semana, siempre se hace acá esta festividad. El señor Optimio Velázquez Espinosa, en el año 1962, por primera vez, está ahora en el distrito el paseo, la procesión del Santo Patrón de la Agricultura, acompañado de sus yuntas. Son 52 años que viene desarrollándose esta actividad. Municipalidad Distrital Ichocán, declarar como promotor del desfile de yuntas de la fiesta San Isidro de Labrador al ciudadano Eftimio Velázquez Espinosa, por su identificación con el quehacer cotidiano de nuestro distrito, quien ha demostrado durante su vida y lo viene demostrando su alto espíritu de sensibilidad y su fe al santo patrón de la agricultura, San Isidro Labrador. En realidad, para mí es un alto honor hacer entrega de esta resolución de la alcaldía al señor Eftimio Velázquez Espinosa, ya que él ha sido principal promotor para que hoy en día esto se haya hecho una tradición en nuestro distrito. Muchas gracias a usted, señor Eftimio. Anunciar el primer puesto en yunta que se ha hecho acreedor es el señor Fausto Rojas Hidalgo, de la comunidad de Tauripampa.